Hello, hello, hello. Can you listen to me? Hola, hola, ¿me escuchan por ahí? Hola, good night. Hello, Jancy, welcome. How are you? Very, very difficult day. And you, teacher? Hola. Micrófono apagado, teacher. Creo que está esperando que se conecten algún, la mayoría. Compañerita, buenas noches. Hola, Hola. ¿me escuchan ahora? Sí, hoy sí. Okay, yes, yes. Estaba mero, mero de renuente esta cosa, pero bueno, ya estamos aquí activos. Okay, good night, teacher. No. No vaya a dejar grabados como el viernes, teacher. Hombre, demasiado usted. Y eso, pues, no me entristece. Pero bueno, de verdad. Pero bueno, hay que echarle ganas. Así We have to be very positive. ¿qué Entonces, tal su lunes, chicos? Yuri, cuéntenos. Hola. Hola, ¿qué tal, teacher? Bien, bien. Todo bien. Cuéntenos. Sí. Cuéntenos de su Pues, lunes. ¿perdón? Cuéntenos de su lunes, de su día. Ah, pues puedo decir que gracias a Dios, pues he colmado un día de trabajo. Muy bien, gracias a Dios. Ah, como yo pensé que pues después de un fin de semana que estuvo bastante movido, pensé que iba a ser un día así como que no muy ajetreado, pero pues sí lo fue. Mas sin embargo, pues estamos por este lado de pie, ¿verdad? Con todos los poderes puestos. Ok, música para mis oídos, dice, con todos los poderes. Esa es la actitud. Creo que hay que estar motivados y, pues, si no, work harder. Cada día, pues, aprendemos algo nuevo y nos tiene que servir para la vida, para algo que sea exitoso en lo que hacemos. Así que Así es. es muy satisfactorio saber eso. It's good to know that. It's really good. Así es. Ahí venía con un zapato más adentro que afuera de la casa, pero vine a tiempo de la clase. Así que acá estamos. Claro, Creo es. que a muchos compañeritos nos toca así. No, y es que igual ahorita el tráfico está muy pesado. A Así pesar es. que el lunes está un tráfico sumamente pesado. Sí, eso sí, tiene razón. Un helicóptero de Geyer nos vamos a mandar a hacer, ¿eh? La verdad, sí. Con el Ya para la sombrerito. cumpleaños tenemos, ya Sí. lo tendríamos que tener. Se abre el sombrerito y. Ajá, Sí, contra la lluvia y no para rayos. Ya Te llamo distinto, teacher, por no poner la cámara, pero voy a mis sagrados alimentos y no quiero que tampoco me vayan a estar viendo ahí comiendo, va a dar porque hambre, pues sí. bastante tarde, entonces Nos va a afectar voy a dar emocionalmente. un... ¿Por qué no has estado? Cómo no, cómo no, es temprano, ¿no? Después es súper difícil a esta hora, pero bueno. Ok, bien, vamos a iniciar. Veamos que los compañeros también estén ya alistándose para la clase, because it's the time. So we have to be very punctual about this time, and also we're going to work with different contents. What is the purpose to speak English? To produce a language and to do the best job, right? Okay, let's try that. Vamos a trabajar con lo siguiente. And
Well, I have a question. What do you remember we studied in the last class? Because we need to work in a backup. We need to work in a backup about what we did. So I would like to know what you remember we studied in the last class. Who wants to break the ice? ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién quiere romper el hielo, como dicen? Who wants to start? Yes. Hello, teacher. Hello. Hello, student. Okay, Mary Martinez. Mary Martinez present, teacher. That's awesome. Okay, me sure. Gusta como, dice, como usted dice mi segundo nombre. Martinez. No, no, no es ese. Pero me linda. Oh. Oh my goodness. All right, that's cool. That's cool. Okay. All right. Bueno, estuvimos viendo el uso de el tú y el das, pero no lo vimos así como, como un tema, sino que lo desarrolló tomando en cuenta los cambios que pueden existir cuando estamos en la tercera persona del, hablando del he, she, it. Uh-huh. Y, por ejemplo, it does not help work be on time. Ahí se utiliza el does not y el verbo no cambia, pero porque estamos hablando de negativo y estamos utilizando el does. El does. Y cuando hablamos de los otros pronombres como they, you, we, ahí el verbo no sufre ningún cambio porque es el presente simple. Entonces, un ejemplo puede ser I go to the movie regularly. The planet around of the soul. Estamos hablando, como no es tercera persona, no cambia el verbo en ningún momento. Y también hicimos descripciones de los puestos laborales, de las personas que nos rodean en nuestros trabajos. Eso recuerdo, teacher. Yeah, Miss, I totally like the way how you describe what we did in the class because it's actually good. Sounds really awesome. I really like it. That was great. It was very clear. Understandable and clear the way you explained this. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más quisiera agregar más información? Me gustó cómo lo explicó súper bien. Hasta yo entendí el tema ya. Entonces, de verdad, muy buena explicación. A ver, ¿quién más? ¿Quién más nos quiere colaborar también con aportarnos un poquito más, que usted se acuerde de lo que vimos en la clase? Yes. Pues yo creo, teacher, yo, Yuri. Yes. Que gran parte de lo de la conferencia del día viernes, pues casi, casi, que todo lo ha dicho la compañera, pues vimos bien, si bien es cierto, vimos bastante lo que eran las reglas en terceras personas y también vimos las posiciones de trabajo, una breve explicación de las posiciones de trabajo. Primero vimos como tres posiciones de trabajo, luego ya fuimos así como que un poquito más allá, cuatro posiciones de trabajo, el nombre, la posición, la actividad. Luego vimos también lo que cuando podíamos usar el presente simple, ya sea en plural. Vimos los verbos más en forma natural, por decirlo así, en algunas oraciones. Eso, más que todo.
teacher. Okay, thank you so much. I really appreciate it. That was a clear explanation about the class too. There is an extra details that we are socializing. Let me show you here the presentation that I have it here. And I don't know why I didn't charge. Just give me one moment. Because it's important to reinforce. Estamos hablando un poquito acerca de algunas acciones que se realizan tanto en tercera persona con los verbos en presente simple, ¿verdad? She goes to the gym. She studies English. She works in a project. So we're talking about actions that are very common nowadays. Y siempre utilizando la regla de las terceras personas y respetando las reglas de los plurales o primera y segunda persona. Fíjense que es tan común, por ejemplo, utilizar esas estructuras y la única forma para poder potenciarlas es a través de la práctica. Practicando, practicando, se puede lograr este tipo de estructuras. Como les digo, yo he escuchado mucha gente que de repente habla inglés y lo habla sin utilizar las letras de las terceras personas. Un ejemplo dicen, oh, he go to the gym. She study English. Y entonces, ellos, bueno, piensan que lo están diciendo bien, pero gramaticalmente no está correcto. Y la gente les entiende. Ah, bueno, hey, no lo dijo bien, pero, o sea, le entendí qué quiso decir. Y la clave es poder hablarlo bien, porque a medida que lo hablamos bien, este nos genera un nivel bastante alto de comunicación y de dominio del idioma, porque cuando yo pronuncio bien o digo las cosas como tienen que ser, estoy generando un nivel de inglés bastante aceptable. Veamos, let's work in this. One second. Because I got the... It's because I'm going to use a mouse. It's much better. So, give me one moment, please. All right, look at this. Veamos. Miren, todo lo que ustedes me estaban comentando, cabal, todo estaba aquí. Hablamos acerca de job positions. We described 3 job positions, 3 activities for each job. You were very clear to explain what happening. And that was the example. So we work about bookkeeper. We describe financial analyst. We describe the human resource specialist and also the digital marketing manager, insurance agent, and software engineer. So we were talking about this. And we said that in the first one, keep track of financial accounts of companies, help people and businesses manage their financial analysts, in this case, right? Now the policies and regulations involving the management of employees, we're actually talking about human resources specialists. Create and advertise the company over the social media. As we know, we're talking about the digital marketing manager. Help people and companies against financial loss and manage risk, right? We're talking about the insurance agent. Un agente de seguro, ¿verdad? Que de repente el negocio no está muy bueno y pues ahí hay un insurance que significa es un seguro que le permite, por casos de pérdidas, el seguro puede ayudarle a la empresa. Design and develop different softwares. We're talking about software engineer. Different jobs that are very interesting. Y de hecho hay diferentes trabajos muy buenos. Nosotros decimos, me gustaría tener my dream job. For example, we have jobs now. But maybe we have a dream job. Puede que tenemos algunos trabajos, pero nos gustaría tener un dream job, un trabajo de ensueño. Vamos a ver, ¿cuál podría ser un dream job? Personal, a personal dream job. O sea, un trabajo de ensueño. ¿Cuál podría ser? An astronaut? I would like to be an astronaut. If that would be a dream job because it's wow, to be explore the universe or at least our universe, that would be awesome. What could be a dream job? ¿Cuál podría ser un trabajo de ensueño para ustedes? Ser guía en arrecifes. No sé cómo se llama eso. Pero Coral reef guide. The coral reef guide. Coral reef. Coral reef. Drop. Guide. Coral reef guide. Yes. Sí. Es que es espectacular lo que hay en el mar. Yes, it's fantastic. I love that. Aeropuerto.
¿Cómo se pronuncia? Puede ser flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. 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 Yeah, yeah, flight attendant, it's good. It's a hard work, es un trabajo bien pesado, pero es un trabajo muy bueno. Imagínense que visitan diferentes países, you visit different countries, and that would be fantastic. Fantastic, sí, yes, yes, yes. Ahí anda paseando usted, trabajando y paseando. Okay, another example of dream job that you can socialize. The president. Oh, the president. Yeah. Super cool. Super cool. Super relaxed. Okay, but the president in what country? That would be a good question. Because there are some countries that is very difficult to be a president because of the citizens. Los ciudadanos son bastante difíciles. But president, that would be awesome. President of El Salvador? No. Posiblemente. After Nayib, you can try. After Nayib, puede aplicar. Of course. That is a good chance to try. Okay. Hay gente, yo le pregunto a alguien, mire, ¿cuál es your dream job? ¿Y cuál es your dream job? Porque estamos hablando de los dream jobs. Mire, teacher, la verdad es que yo no quiero trabajar, me dijo. Entonces, bueno, ese es el trabajo. El trabajo de esa persona era no trabajar. Bueno, qué ofertón, dije yo, pero bueno, that's good. We respect people. To be a millionaire. To be a millionaire. Unless that we get the lottery. A menos si no ganamos la lotería, pues, tal vez así, ¿verdad? Maybe we can try. ¿Les parece la idea? Do you agree with the idea? Good. Yeah, so yeah. It is. That is a good idea, definitely. We could try. All right. Okay, we work on this. Let me see. Okay, let's continue. Hi, teacher. Good night, ya estoy aquí. Hello, Karina. Welcome. Welcome, Karina. It's a pleasure. Hi. Okay. Well, we're going to start exactly. Estábamos esperando a Karina, por eso es que no iniciamos esta parte. Mire, ha venido a tiempo. Muy bien. Vamos con la parte número 8, que sería Video Conference 8, Daily Routine Activities and Practice. For this, we're going to work in the following part. Vamos a ver qué nos depara el futuro de esta presentación, por supuesto. Ay, yo me quedo en la vida. Ah, también. También, ¿qué nos depara? Queremos ganar la lotería. Okay, we're good at. Ask a classmate what he or she does every day of the week at his workplace. Como sabemos, en cada clase tenemos que practicar diferente vocabulario. I personally can tell you that those exercises help us to refresh the information that sometimes we don't have like enough time to practice. So for that reason, those activities are designed to have a backup about the exercises that we have done, and sometimes because of the daily routines we forget. Fíjense que estas actividades son diseñadas para que usted pueda realizar el ejercicio y al mismo tiempo pueda practicarlo posteriormente. Tenemos acá la siguiente actividad. Ya hemos hecho una similar, pero el objetivo es, no es que ya la hayamos hecho una vez. La podemos hacer 2-3 veces cuando sea necesario. ¿Cuál es el objetivo? Que podamos ya decir esta información sin necesidad de tenerla en el cuaderno. It's not bad. It's good that you have it in your notebook. Está buena que usted la tenga en su cuaderno, pero el reto sería, hey, ¿por qué no decirlo sin el cuaderno, pues? Y voy a empezar. Okay, teacher, I do this. Well, what I do is this one. I'm in charge of the company. I make a phone call. So I work on this. Es decir, el objetivo es ese, que ustedes puedan, como ya lo han escrito, ustedes ya lo puedan decir libremente sin ningún problema. Pero si yo sé que a veces hay dificultades, y pueden ver su cuaderno y hacer el ejercicio. Entonces, what we have to do is we're going to work in pairs. We're going to work in small groups. We're going to ask a classmate what he or she does every day of the week at his workplace. And also you have to answer according to what you do. Usted va a responder la información con lo que usted hace. Por ejemplo, yo les pongo aquí unos ejemplos. Answer emails,
send emails, que significa enviar correos también, answer. O si no solo envía, sino que you send to. Vamos a ver. Answer or send. So, usted responde o envía emails. Podría ser una cosa de que usted hace en su trabajo. Depends what kind of job you have. Complete general reports. This is important. La mayoría de nosotros llenamos reportes. Todos llenamos algún reporte de algo, ya sea del trabajo, what we have done, any complaint, any doubts. So we complete some general reports. We verify documents and files. Verificamos documentos y archivos. Eso también. Monitor employees at workplace. When we are supervisors, cuando alguien que tenga una posición como un supervisor, you have to monitor employees at the workplace. Monitorea los empleados en el lugar de trabajo. Prepare cash flow that is related to money. O sea, preparar ya el dinero que se va a utilizar. Repair computers. Preparar computadoras. Troubleshooting. Make phone calls. That would be another choice too. Why don't you try making the phone calls? A veces hacen llamadas, make, y aquí le vamos a poner answer, porque no necesariamente solo responde, sino que, bueno, no hace llamadas, sino que responde. Make phone calls and answer phone calls too. Make inventories. Si a alguien le toca hacer inventarios, do you make inventories? ¿Hacen inventarios ustedes? Yes. Yes. Okay. Yuri, right? Uh-huh. Okay, because Yuri is a supervisor, so she has to make inventories. Okay, good. And also create new proposals for clients. Esto me gusta, esta me llama la atención. Create new proposals for clients. Dice que crea nuevas propuestas para los clientes. Cuando hay algo, usted tiene algún producto y que le llama la atención a un cliente, you know, what I do is to create a proposal. Something that can attract the client's attention. Algo que le permita llamar la atención del cliente. Y usted dice, este cliente es mío, este cliente lo gano yo. Entonces, you know, you use strategies. Usted usa estrategias para eso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir lo que nosotros hacemos durante la semana en nuestro lugar de trabajo. Si puede agregar algunas cosas que usted, por ejemplo, no agregó anteriormente, este es el momento de que las pueda agregar. Algunos detalles importantes que usted olvidó, los puede agregar, porque después los va a compartir con los compañeros. Y recuerden, el objetivo es que usted ya lo diga sin necesidad de ver el cuaderno. Pero claro, no puede usar, because you have the freedom to participate in the class, right? And also the practice. Let's work in this. Okay, ready? Yes? Are we ready? Okay, mientras les doy unos minutos para que ustedes trabajen en esta actividad, I will pass the attendance list. Vamos a pasar la asistencia y usted dice presente. In English, por supuesto. Seth Rivas. Present, teacher. Thank you. Denia Guadalupe Cruz. Denia? She's not. She's absent. Dina Esther Magen. Dina? Ella no está presente ni Mario porque están trabajando, teacher. Oh, okay. Gloria Teresa Cepeda. Tampoco. Gustavo Alonso Zamora. Gustavo. He's not. Joana Bernadette de Paz. Joana. Karen Elizabeth Hernández. Karen Elizabeth. She's not. Karina Araceli Gómez. Present, teacher.
Thank you, Karina. Okay, Luis Néstor Alejandro. María Fermelín Martínez. Present, teacher. Okay, thank you, María. María Julia García. Present, teacher. Thank you. Mario Alfredo Morán. Mario Alfredo Morán. He's not here because he's working. He's working. Dicen que está trabajando. Bueno. Marlene Elizabeth Castillo. Present, teacher. Thank you. Nelson Amilcar Hernandez. Nelson. Raúl Otoniel Beltrán. Present, mister. Thank you. Teresa Guadalupe Herrera. Teresa. Victoria. Stephanie Sorto. Present. Thanks. Okay, let me give one. Yancy Catalina Chacón. Present, teacher. Thank you. And Judy Sandra Flores. Present, teacher. All right, thanks a lot. Okay, let's go back to what we are doing. Remember, the purpose about this class is to be bilingual. That is the purpose. El propósito es que seamos bilingües, que ya de repente usted se encuentra por ahí a Victoria, a Marlene, ahí en algún centro comercial y solo en inglés les van a hablar. Entonces, aprovechar esa oportunidad a practicar con ellos. That is the process. So, this is the process to speak English. And this is a great program. Definitivamente este programa es muy bueno para poder aprender inglés. Hay jornadas bastante maratónicas, pero así como es el nivel de exigencia en algún lugar, así también es el nivel de aprendizaje que se adquiere. Cuando son menos horas, el aprendizaje es más corto, es más lento. Pero cuando usted tiene más horas de trabajo, su nivel es superior. Por eso es que este programa es tan bueno por el número de horas y también por los resultados. Como les digo, he visto yo alumnos del módulo 1 al módulo 2, un gran cambio. Usted ya los escucha, ya hablan más fluidos, ya muchos entienden instrucciones en inglés completas. Es decir, es un proceso que vamos adquiriendo. Entonces, para eso, pues, sabemos que vamos like step by step in the process. So I guarantee you that if we work harder, we're going to be capable to have better results. Así que yo les garantizo que ustedes van a tener buenos resultados y esforzarse, que es lo importante. ¿Verdad? Como sabemos, estos programas son muy buenos. Hay que aprovecharlos. Yo no tuve esta oportunidad como un programa de estos, se les soy honesto. Pero hubiese sido bonito haber estado en un programa de esto. Bueno, estoy aquí, pero en otra posición. Estoy aquí como teacher, como ayuda, pero no estuve como estudiante. Así que si hubiera tenido esta oportunidad de trabajar en este área, wow, hubiera sido excelente. Hubiera aportado un poquito más a mi inglés. So that is the purpose. Ok, questions or doubts about this part. ¿Tienen preguntas o dudas sobre esta parte? O de repente hay alguna palabra que teacher, mire, teacher, no sé aquí cómo va, o ayúdenme con esto, and I will be more than glad to help. ¿Tiene su información? ¿Alguien ya tiene su información? Yes. Yancy. Good okay. Night, compañeros y compañeras. Classmates. Classmates. Classmate. Sorry. Yes. Veamos. Number one, answer send emails. Number two, I do the
billing, algo así, teacher. The billing, the billing. Ajá, billing. Number three, I schedule meeting. Schedule meeting. Meetings. Number four, I send document. Ajá. Number five, I preparar, se pronuncia ¿cómo, teacher? Prepare. Prepare. Ajá. Payment to suppliers. And number six, I do career work and among other activities. Among other activities. Yes. Me gustó cómo lo dijo. Muy bien. So I really like it. Yeah, muy bien, muy bien. That's important. That's important. Thank you. Okay. Yeah, that's awesome. Ok, ¿y los demás ya tienen su información o todavía no? ¿Hay alguien que no la tenga todavía? Is anybody that doesn't have it yet? Hello, teacher. Hi, Mary. My guest activities in my work. Elaboration of the report. Go to the San Bartolo. Conversation with the student and instruction, instructores, ¿cómo se dice? Instructors. ¿Cómo? Instructors. Instructor. Yes, instructor. Elaboration document for check of advance the student. Elaboration of the diploma. Meeting with the boss and compañeros, no me acuerdo cómo se dice. Workmates, si es compañeros podría ser, depende qué clase de compañeros. Acuérdense que si es compañero de trabajo puede ser colleagues, puede ser colleague. O puede ser partner, es mi compañero, es mi partner. Y si es compañero de clase puede ser classmate. Puede ser classmate o partner. En mi caso sería colleagues. All right. Yeah. That's good. Oh, so are you a teacher? Now I am coordinator. You're a coordinator. But you used to be a teacher. ¿Solía ser maestra o era maestra de alguna área? No. Siempre coordinator. Coordinator, ok. Oh, es que escuché que hablaba de estudiantes. Ok. Lo que pasa es que converso con ellos de vez en cuando. Conversation with the student. ¿In Spanish? In Spanish, obviamente. Obviamente. Yeah. Diga que en inglés. Diga que es en inglés. Hey, okay. No, nadie escuchó nada, no se preocupe. All right. That's good. Oh, billing in Spanish. Sometimes a student speak English. They are motivate me for learning English. Wow, they motivate you to study English. Wow. That's good. Yeah. Learn English. Yeah. Every day. That's good. That gives you an extra status in your resume. It's un status extra, right? To be bilingual. Mm-hmm. That's cool. Yeah. And that's I know. Yeah, definitely. Muy bien. Y eso es bueno, que hay personas que lo motivan a uno a estudiar. De repente, ¿y por qué estudiaste inglés? No, es que fíjate que fulano de tal me motivó porque bien bonito habla el inglés, hasta le cambia la voz cuando habla el inglés bien chivo y uno ni hola puede decir. Entonces de repente otras personas sirven como influencia, right? For you to practice. Muy bien, yeah. That's good. Ok, vamos a formar los grupos en este momento. Vamos a formar, vamos a ver, threes. Ok, I know what it is.
Okay, we're going to make the small groups and we're going to have the short time to describe and to describe about this. Vamos a ver, para que ustedes se recuerden qué es lo que vamos a hacer, right? Usted va a entrar al grupo y va a preguntar, what do you do every day? Or every, what do you do every day at the workplace? Vamos a ver, lo voy a poner acá. Un momentito. Okay, I will write here. I will chat. What do you do every day at the workplace? Look at this. What do you do every day at the workplace? That could be a possible question that we are going to socialize, and then you start describing some information about this. What you do, so you know what to do, and you work in this. Así que, por si lo quiere anotar, anótelo para especificar qué haces todos los días en el lugar de trabajo. We're talking about every week, right? Because every week has ups and downs, has different things. Cada semana es distinta. ¿Creen ustedes que todas las semanas son iguales? There are some variations, right? Sometimes it's... Yes? Dependiendo, teacher. A veces muchas personas de las que solemos tener trabajo se vuelve a veces así como que una rutina que se suele hacer casi siempre lo mismo. Sin embargo, la idea es hacer diferente las cosas siempre el mismo trabajo, ¿verdad? Yeah, exactly. So that is a good point. Darle el toque, un toque distinto cada día, cada día. Do something different. Much better with that. Muy bien, entonces vamos a formar los grupos y compartimos las preguntas. Let's go. Verifiquen ahí que les está llegando la invitación. Hola. Hola. Si me escuchan, que hace un rato estaba hablando y ya nadie contestaba. Aquí estamos. Ah, okay. Hola. I'm here. Excellent. What do you do every day? ¿A quién le pregunto, compañera? A usted, Yuri. Perdón. Pues, en mi trabajo, pero es que tiene que ser en inglés, pero es que no tenía preparado muy bien todas las preguntas. Todas las respuestas, hoy sí. Si le pregunta a otro mientras termine de desarrollar esto. Por favor. Vaya, la voy a esperar porque estamos, creo que solo sé yo. No, hay cuatro. ¿En serio? Quiero ver. Sí. Victoria is here. Victoria. Hola. Hi, Victoria.
Yo las tengo acá. She's there, so I can show you here. You can check here in the screen. Check in the screen. Okay. What do you do every day? Cabal, eso quería ver porque no alcancé a notar. Okay. What do you do every day? Yes. Every day after work. Workplaces, bro. Exactly. I recruit staff, make screening calls, do job interviews, supporting the sales area, complete general report, answer and send emails and messages. What do you do every day at the workplace? Thanks, Victoria. Hello, Victoria. You ask me, Mari, what do you do every day at the workplace? In my work space, I am elaboration of the report, go to the San Bartolo, conversation with the student and instructors, elaboration document for check of advanced student, elaboration of the diplomas, meeting with my boss and partners. Okay, thank you so much. Thanks, teacher. Clients of the proposal offered a complete report sales. I provide help clients with their cell phone, check email, answer emails, offered the clients sales phones, only that. Okay, genial. And you, Jancy, what do you do every day at the workplace? Okay, the company where they working is CARIET, is Asociación Salvadoreña de Importadores Agropecuarios. I do every day, and my work is where send email. I do the billing, and is teacher, como me dijo, I schedule. Schedule meeting. I send document. I prepare a payment to suppliers. I do courier work. Among other activities. Entre la última es entre otras actividades, ¿verdad? Entre otras actividades. Among okay. Others, yeah, excelente. Más, ya vamos aprendiendo. Otro ¿no? Nivel, ¿no? Otro nivel. Lizeth, I want a new phone. I think I'm hacer el par ahí. Sí, la verdad que no es solo una actividad la que realizo, sino que, ahí solo estoy nombrando seis, pero yo preparo reuniones, programo, ¿cómo se dice? Las reuniones de juntas de asambleas generales, juntas directivas, bueno, sí. Con, que se igual hace. A mí de todo, sí, prácticamente me falta... hizo
un ¿cómo se dice? En mopping, creo que dice mopping in the office, algo así creo que dijo el link. Solo eso me falta, agarrar la escoba y... Ajá, el trapeador. El trapeador, eso, el trapeador y ponerme... Solo eso me falta. Dile, no, sí. ¿Cómo se dice, teacher? Los que hacen con mudanzas. Como los que hacen mudanza. ¿Sí? El personal que trabaja en mudanza. Exacto. ¿Cuál es la definición? No sé, no se me viene el nombre en español. ¿Cómo se llama esa posición? Sería como... Llegué a un punto de hacer eso también dentro de la empresa. Ah. No, igual yo he vivido dos mudanzas en lo que va de mi etapa laboral. Y sí, me tocó andar ahí volteando. Era driver, de truck de 8 toneladas, creo que tunnels, ¿verdad? Dicho. Yeah, tons, yes. Venía manejando un camión de 8 toneladas. Yo, desde el escalón para Soyapango. No, es muy difícil la verdad, pero echándole todo, como dice el teacher, todas las ganas del mundo, porque estamos agradecidos que hay trabajo. Yes, más con la pandemia. Sí, me aparece como mover, que es una persona de encargada de mudanza. So es mover. Okay, mover. Uber. Ah, bueno, fuimos Uber. Mover. Ahí está en el chat. No, mover. Mover. Bueno, visita rapidito otro grupo. Thanks. La puedo, tal vez la puedo. Mm-hmm. Hola. Hi, teacher. We're here. La verdad es que no. Ready. Questions. Hello. Hello, welcome. How are you, Joanna? No hizo yeah. Les quité el momento creativo. Late. No había interferencia. Esa mentira. What a surprise. Okay, that's good. That's good. Finished? Did you conclude the conversation? You finished? Nos hace falta María Julia. Ok, a tiempo vine. Ok, voy a acomodar. Go ahead. You can start. Si quiere, pregunte Marlene a mí y le voy contestando. Ok. What do you every day at the workplace? Okay. Every day I prepare my desk with medical instruments that I need. Complete the list of the patients. I realize the console for the patients. What would be the word? Que como que hago o I realize. I see. What is the meaning of realizo? I do. Or I make. Depende. Ajá, depende. ¿Qué es lo que haría? Yeah. And realize. What is realize? Darse cuenta. Okay. No. I do the consult for the patients. I do an epidemiology excel. En este caso sería I make, porque usted los hace. I make. I make. Okay. I make. I do. No. Okay. And finally, I order many things that I need next day. Wow, interesting. Very interesting job. Okay, thank you. Ok, María Julia, ¿cómo vamos? ¿Ya casi? Estamos esperando el debut.
A ver, todavía no. Joana, pregúntame tú a mí. Ok. Karina, creo que es. Yes, Karina de Jovel. Yes. Ok. Yes. What did you do in your work every day? In my work every day, I answer call, I answer email, answer. I have a president's agent, personal resource, area, ¿cómo se dice, teacher? Area. Uh-huh. Sí, part of the office computer system. Okay. Okay, great. Thanks. Thank you for the information. It's clear. Okay. ¿Quién nos hacía falta? María Julia. ¿Ha podido, María Julia, ha podido, no lo pudo rehacer? No, bueno, hagámoslo. ¿Qué nos compartiría? ¿Qué hace? Cuéntenos. ¿El micrófono? El micrófono está apagado. Pues, confecciono prendas de vestir. Wow, ¿en serio eso hace? Sí. Interesante. ¿Es difícil eso? No, para mí ya no. Ok. En este caso, en inglés sí. Se dice making garments. Making garments. Aquí en el chat lo voy a poner, dice making garments. Making garments. Making garments significa confeccionar prendas de vestir. Garments es relacionado a prendas de vestir. Entonces, son palabras nuevas. Yeah. ¿Qué más? Cuéntenos. What else you do? What else you do? Pues yo eso hago todo el día, teacher. Y no sé si al mismo tiempo como que supervisa o verifica el material, la ropa. No, a veces cuando no tengo mucho, a veces supervisamos la prenda, la limpiamos, o sea, que quede bien, pero la que casi revisa esa es la de calidad. Ajá. The quality control. Entonces, podemos decir que usted, making garments, I make garments, verify the material, verifica el material y supervisa el producto, supervise the product. Sí. Okay, perfect. Verify the product. Okay, that is understandable, that is good. Muy bien. Well, we're going to go back. Ya los escuché y los felicito de verdad. Así que vamos a regresar. We come back to our class. Okay. Okay, we're coming back. Thank you for joining us again. So it's a great time. It's a great night. So we hope it rains because it's a little hot today, but I hope that it's going to rain later. ¿Creen ustedes que llueva todavía, no? ¿Cómo ven el clima? How do you see the weather? Pues quiero ver yo por aquí. Calor, de verdad.
it's very hot. Okay. Que sea una nube que pase por aquí. That's complicated. No, por acá no. No hay nada. Bueno, importante que estamos informados. Ya bien, ya bien. Gracias ahí. Una transmisión en vivo. Sí, gracias. Ahí. Ok, nuestro corresponsal. Muy bien. Let's work with this. Let's work with the next part. Is this one. I want to congratulate you because you describe different activities in your workplace with the vocabulary. That's important to start like giving some steps. O sea, so, estos son los primeros pasos de escribir qué hacemos. Y lo han hecho muy bien. Me ha gustado la dinámica. I see you very motivated. That's fantastic. I love that. Ok, vamos con la siguiente. Prepárense. Read the information about each person's activities at the workplace. Read the information about each person's activities at the workplace. Traducción, teacher. Lee la información acerca de las actividades de las personas en su lugar de trabajo. Veamos de qué se trata. Vamos a ver. Scroll down. Acuérdense que también tienen la información en el chat, así que ahí está la información, so you can check the information here. Okay, let's go. Preparémonos. Tenemos acá a Oneida Chicas en Nelly Pineda. Le vamos a pedir. A ver, Yancy, elíjame un compañero, por favor. Compañero de acá de la clase. Yes, yes, of course. Veamos quién se está durmiendo. Ay, que me veas una gran motivación, que diga, no, de verdad que este muchacho es calidad. No sé ahí. Nos elegimos a Victoria. Victoria, ok. Stephanie. Me ve como que me estoy durmiendo, ¿verdad? Nada que ver, nada que ver. La vemos motivada, por eso la preguntamos. Ok, Victoria, choose, well, in this case, read about Oneida Chicas and Nelly Pineda. So, do and don't. Ok. No entiendo muy bien lo que tengo que hacer. Solo leer la información, leerlo. Ok. Oneida Chicas, do create software, prepare computers, install antivirus, no sé cómo se dice. Antivirus. Don't sell computer programs, exchange information about programs. That's it. Thank you so much, Victoria. So we are talking about that. Install antivirus. Y justamente estaba trabajando en una instalación de un antivirus por aquí y me acordé de esto. Así que, okay, we go with the next one. Now, Joanna, help us read about Ricardo Mata and Max Pinto. Help me to read this information, please, Joanna. I really appreciate it. Está en mute, compañero. Ya me ha pasado. Me pasa todo el tiempo. Sorry. Ok. Ricardo Mata. Do. Keep track on the cells. White report. Buy new merchandise. Ok. And Max Pinto, don't receive money from sales. Decide what to buy. All right, that's fantastic. Thank you for this. Okay, so we're talking about two guys. We have Stu and Don's about what they do, and Ricardo Mata and Max Pinto, right? Create softwares. En este caso se refiere a crear software. Repair computers, es encargado de reparar las computadoras. Install antivirus, instalan antivirus. Keep track on sales. En el caso de Ricardo Mata y Max Pinto, keep track on sales. Dicen que ellos mantienen un récord de ventas, es decir, van anotando. Van anotando el récord de las ventas que van teniendo, so that they keep track on sales. Write reports, escriben reportes o hacen reportes and buy new merchandise. Que es referente a comprar nueva mercadería. En inglés es merchandise. Es merchandise, mercadería. Y lo que no hacen es receive money from sales, decide what to buy.
ellos no reciben dinero de las ventas y deciden qué hacer, right? So those, what kind of jobs do you think Oneida, chicas, y Nelly Pineda do? ¿Qué clase de trabajo creen que sea este? ¿Quién me da alguna idea? Give me an idea what kind of jobs this. IT. Yeah? Sale of computer and mantenimiento, maintains computer. Okay. A software, ¿y podría ser un software engineer? ¿Cree que sería un software engineer? Yes. Oh. Nelly Pineda vende computadoras. Nelly Pineda. Pero ahí dice don't. No. Sí, el computer. Ah, entonces no vende. No vende programas de computadora. Apaga el micrófono, compañera. Okay, perhaps it is a... perhaps it is a kind of computers specialist. An engineer, computer engineer, could be. ¿Y qué clase de trabajo tiene Ricardo Mata en Max Pinto? What kind of jobs do they have? Accountant. Pero aquí dice buy new merchandise. Es un que, o sea, si fuera un supervisor operation, algo así, como un supervisor operativo. Ese no es como un jefe de compra. ¿Creen que podría ser un seller? Un seller. Vendedor. Ajá. Oh, no, ¿verdad? No, creo que no. Porque no vende. Ajá, podría. No vende. Mm-hmm. Okay. Okay. So, that could be. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a responder. ¿Qué eran entonces? En este caso, nosotros solo hacemos como la suposición. ¿Qué trabajo podría ser? Podría ser, como dicen, que digamos un manager. Podría ser también, porque también compra mercadería. Puede ser que sea el dueño, the owner of an store, el dueño de una tienda, o un supervisor, un manager. Ajá, podría ser. Okay, vamos a hacer lo siguiente. All right, you're welcome. Read the information again to answer the questions. Compare with the partner. Vamos a trabajar en este momento brevemente en los grupos que estábamos y vamos a contestar las preguntas. Do Oneida and Nelly work with software? Yes, they do. Oh, no, they don't. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Yes, they do. No, they don't. Do Ricardo and Max write reports? Vamos a trabajar esto en este momento. So we're going to work in this moment, this part. I need to take a pictures about these questions. One second with this. Mm-hmm. Okay, aquí tengo ya la información. La vamos a ir arriba. Aquí está. We're reporting tracks. A ver, play aquí y no sale. Muy bien, vamos a hacerlo rapidito con los grupos que estábamos. Les acabo de mandar la información. Les acabo de mandar la información a través del grupo de WhatsApp. Entonces usted puede comparar con sus compañeros. Así que brevemente nos vamos a unir y vamos a responder estas preguntas. Tenemos 5 minutes to work in this. Así que check the computer and let's work in pairs. Okay, check.
Hello, Mari Martinez. Mari Martinez. Okay, she's there. She's there. Go back to the first team. Sí, ¿verdad? Ok, estoy, entonces tratamos de contestar día, estas. Victoria, ¿tú crees que en la primera de tu Oneida and 90 words with Star Wars? Yo creería que ahí sería. Sí. Veamos, dice que Oneida. Que Nelly qué hace. Es que bueno, no sé, Nelly solo sabe como lo que no hace, pero no está lo que hace. No, pero ahí dice, no, es que ahí está la. Dice que Oneida es la que repara computadoras, instala antivirus y crea software. Entonces, sería Jess. Jess, quiero ver. Yes, ¿cómo que se dice? Yes. Si ella la, si ella, si ella es la que, igual, si ella es la que repara computadoras, si ella es la que trabaja, ¿cómo que la íbamos a elaborar? Dijo el teacher que íbamos, perdón teacher, ¿cómo dijo que se iba a elaborar la respuesta? Respuestas cortas. Sería en yes. Ajá, no, they yes. Don't. Entonces sería yes, they do. Y ella lo hace. En la primera, ¿ustedes qué opinan? Sería yes, does. Yes, does. Oh, no, ya. No, no sé. She does. Es que solo. Pero si ella era la que reparaba computadoras y todo eso, y ahí dice que es la que trabaja en software y todo eso, es ella, entonces sería, yo creería que es Jess. Yes, she. Yes, they do. Porque dice acá que ellas los instalan, pero no dice que los venden. Pero es que ahí no está diciendo que lo vende, ella dice que es la que trabaja en software. No, en la primera sí era como yes, they do. Yo pensé que estábamos en la segunda ya. Ah, vaya, en la segunda, ok. La primera es yes, they do. Ajá, en la segunda dice do not only serves antivirus. Sería es este vendedora de antivirus. Oneida es vendedora de antivirus. Yes. Yes, they do. Yo creo que ahí es no, porque dice que instalan antivirus. Oneida y Nelly dice. Y Nelly dice que era una vendedora de programas y como que la que instalaba información de programas y cosas así. Entonces sería Oneida sí era vendedora de. Es que Oneida, lo que dice ahí en la información es Oneida y Nelly, que ellas crean software, reparan computadoras e instalan antivirus. Lo que no hacen ellas es vender computadoras. Y vender antivirus. Cambiar información sobre los programas. Eso es lo que no hacen ellas. Entonces sería no, they don't. Ajá, en la segunda yo digo que es no, they don't. Ajá. Y en la tercera dice Ricardo and the Max pay money from sales. Pero ver acá, money from sales. ¿Qué dice Ricardo y Max? Yo creo que es no, they not. They not. They don't, es verdad. Mary, ¿qué opina? Okay. Entonces,
unknown for. Listen to Ricardo and Mark's write report. Dice que si Ricardo y Mark preparan computador. Ah, no. Ricardo y Mark escriben reportes. Pero es. Ricardo era un comprador de productos. No, porque Ricardo era un comprador de productos. No, ahí dice que escribe reportes también. Write reports. Antivirus, sí. Program. Sí, no data, ¿verdad? Sí. You need the Nelly Insight program. Va, listo. Finish. Finish. Ya podemos, ya podemos. Ok, denme en copia. Denme en copia, por favor. ¿Qué he hecho todavía? Nos está espiando. Yeah. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero ver si puedo copiar algo aquí. La dos, modifiquemos esa. Yes, they do o no, they don't. Acuérdense que el does es para tercera persona. Ah. Ah, ok. Tiene toda la razón. They don't. Okay. Okay, guys, let's socialize the information, but we're going to make a pause because I need to pass the attendance list. So just listen to her name and just say present, okay? We'll start from the first one. Carmen Lizeth Rivas. Present, teacher. Thank you. Denia Guadalupe Cruz. Dina Esther Mayen. Gloria Teresa Cepeda. Present, teacher. Thank you. Gustavo Alonso Zamora. Joanna Bernadette de Paz. Present. Thanks. Karen Elizabeth Hernandez. Karina Araceli Gomez.
Present teacher. Thank you, Luis Néstor Alejandro. María Fermelinda Martínez. Present teacher. Okay, María Julia García. Present teacher. Thank you. Mario Alfredo Morán. Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Thank you. Nelson Amilcar Hernández. Raúl Otoniel Beltrán. Present, Mr. Thank you. Okay, Teresa, Teresa Guadalupe Herrera. Victoria Stephanie Sorto. Present. Thank you. Yancy Catalina Chacón. Present. Y Yuri Alexandra Flores. Present, teacher. Thank you so much. Okay, let's work at the following activity right now. Vamos a ver qué tenemos acá. Así que, let's socialize. Por ahí estuve verificando algunas oraciones. They were good. So, you will help me to work at the first one. And let's go. Number one. Do Oneida and Nelly work with softwares? Do Oneida and Nelly work with software? Number one. Yes. Yes, they do. Ajá. Yes. O sea, no solo trabajan, ellas los crean. Increíble. Yes, they do. They create software. Pongámosle acá, pues yo quiero explicar un poquito. Entonces yo puedo decir, they create softwares, right? Entonces, look at this. Entonces, no solo los crean. Ah, sino que los crean. Entonces, yo aquí le agregué información adicional. This is extra information. Yes, they do. They create softwares. Number two, do Oneida and Nelly sell antivirus? Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. Veamos. Oneida and Nelly? No. Ah. No. They don't, right? Is no. Oh, aquí es la cosa. They don't. Aquí es. Entonces, decimos. No, they not. Acá. No, they don't. Okay. Yes, no, they don't. Number three, Ricardo, Max get money from sales. No, they don't. Ricardo and Max. Yes. Qué triste así, ¿verdad? No, pues sí, porque, o sea, no se ve ahí, pues entonces. Solo los reparan, dice, entonces, that's the problem. El feminismo puede con todo. Un bono. Ahí. Un bono por el trabajo sería bueno. Ok. ¿Do Ricardo and Max write reports? A mí me yes, aumenta. They do. Ok, muy bien. Yes, they do. Ricardo and Max, definitely they write reports. Vamos a ponerla acá. Como dice un compañero, un amigo, que a él le aumentan, pero trabajo. A todos. A todos, no estamos tan dice de la realidad. No, fíjense que me han aumentado. ¡Ey, qué bien! No, pero trabajo. Ah, bueno, entonces. ¿Para dónde ahí? Ok, next one. Do Ricardo and Max report computers? No, they don't. No, they don't. Así es, ¿verdad? Yo les dije, le dije a un grupo que me diera copia, no quisieron. Ok, so, repair computers, Ricardo and Max. They write reports, they burn merchandise. Y la pregunta es, vamos a regresar. Do Ricardo and Max repair computers? Entonces, veamos Ricardo y Max. Aquí no dice que reparan computadoras. Entonces, la respuesta es, no, they don't. No. That's beautiful. No. Okay.
y le vamos a poner el puntito. El period. El period es súper importante en una oración. Es muy formal. El punto es importantísimo. Y el último. Do Oneida and Nelly install programs? Yes, they do. No, they don't. Yo tengo. They don't. No, they don't. Install antivirus. They do. Veamos, pues, veamos qué sucede. Veamos, sería yes, they do. Ok, ya que, pues, antivirus es programa para proteger otro programa. Entonces, todo termina en un programa, así que, bueno. Y saben, esto me llamó mucho la atención. Realmente no lo he estudiado. I haven't studied for, you know, computers and programs, install and create programs, pero me llama mucho la atención. Realmente es una buena área también para futuro, right? Study a different career so you can change. Okay. Vamos con la siguiente. Bien, vamos con esta parte que es parte de grammar. How to use the simple present. How to use yes, no questions in simple present. Para eso tenemos algunas oraciones. We have some statements that break into socialize, especially because we ask some questions and answers. Do you do this one? Do you work? Do you travel? Do you play video games? Do you check some emails? Do you receive reports? Do you create inventories? Do you check the products? Do you speak with employees in the company? Y hay una serie de preguntas que nosotros hacemos y cómo poder responderles a estas preguntas. Claro, hay preguntas en su trabajo que a veces requieren una respuesta. Otras que no necesita explicar. We have a beautiful culture in which we ask a question and people start talking about everything, even though minimal details. Minimal details. Ejemplo, hay preguntas donde nosotros nos preguntan, ¿y haces esto? Oh, sí. ¿O no? Okay. Es una respuesta corta, short answer. Y hay preguntas que no puedo contestar yo, que necesitan una explicación. Oh, yes, because I have to work in this, I have to produce. Entonces vamos como haciéndolo más extenso. Este tipo de preguntas son bastante prácticas, pero es que just no questions. Example, vamos a ver. Raúl, can you help me to read the sentences, the yes and the yes no questions and the short answers, please? Please repeat, teacher. Ayúdame a leer las oraciones, lo que aparece ahí. Okay. Yes, no question. Do I get up early? Yes, I do. ¿Solo las preguntas? O, respuestas, los dos, ambos cuadros. Okay. Porque es pregunta y la respuesta, la parte. Genial. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, I do. Or no, no, you don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the police? Yes, we do. No, we don't. Okay, the policies. Policies. Okay. Yes. Okay, yes. That was a question. Vamos a ver. And Yuri, do you get up early? Yes, I do. Okay, what time? No, I don't. What time do you get up? Sorry? What time do you get up? Or do you wake up? ¿A qué hora se levanta? Six a.m. At 6 a.m. All right, that's cool. Victoria, do you call other companies in your job, or you don't? Yes, I do. Is difficult? No. No. Okay. Okay, great. Karina. Do you check policies in your company or not? Do you check policies? No, we don't. Es como decir, ¿usted revisa como el reglamento de la empresa o no es necesario?
No, I don't. Lo reviso mi... No, no, I don't, porque lo revisa mi jefe, así que no lo reviso yo. Okay, so in this case, no, I don't. Okay, good. Jancy, what time do you get up early? Jancy, do you get up early? En español, por favor. Es como que se levanta temprano. No, I don't. No, I don't. No. Égala, mire. No, I don't. She says no, right? Good. No, pues sí. Sí. Really, okay. Really. Es la verdad, no me despierto temprano. No, pues está bien, no. Yeah, good, good. Ok. No le afecta este horario de clase, ya vi. Ok, good. No le afecta este horario de clase. Ok, Lizette Rivas. Do you call other companies in your job? No, only clients. Only clients. Good. Entonces sería, no, I don't. Only clients. No, I don't. Only clients. Okay, cool. Joanna, do you get up early? Yes, I do. I do. What time do you get up? May I know? I get up 4 a.m. At 4 a.m. At 4 a.m. Wow. It's very early. Very early, miss. Incredible. Esa hora estoy dormido yo. pero más adelantito me levanto, así que don't worry about it. Thank you. Okay, Marlene Castillo, do you call other companies? Marlene Castillo, do you call other companies in your job? No, no. ¿Y la respuesta? I don't. Ajá, okay, good, good, Marlene. No, I don't. Okay, María Julia García. ¿Qué se nos hizo María Julia? María Julia. Desapareció, miren, ahí está. No, no sé, no se ve. Ok, Gloria Teresa. Gloria Teresa, do you check policies in your company, Gloria? Do you check? No, no, we don't, teacher. Okay. And Marty Martinez, do you get up early? Marty Martinez. Hello, teacher. Hello. Yes? I am around 4 o'clock tomorrow. Wow, you will get up at 4 o'clock. Exactly, yeah. The same time like Joanna, because Joanna, she wakes up at 4 too. Very early. Yeah, because I will go to San Bartolo. Oh. Here, Santa Ana. From Santa Ana, you will travel from Santa Ana to San Bartolo? Yeah. Wow, it's far away. Definitely. That's why you had to wake up early. Okay, that is comprehensive. Sí, está bastante lejos, la verdad. Okay, Yuri, do you check policies in the company? No, we're done. Hey, you don't do it. Yes, we do. Okay, cool. As partners, we work in that. Cool. I don't check policies. All right, let's go. I'm aware of them. Soy sabedor de las policies de la empresa. Sí, es importante saberlas, cuáles son los reglamentos y todo. I know everything about the company. But actually, this is not the point. Muy bien, vamos con la siguiente parte. Vamos a ver. Y vamos avanzando por ahí. Ahí, así que vamos a ver. Le vamos a pedir, vamos a ver a quién vemos por aquí.
Okay, Judy, help us to read. Ayúdanos a leer, Judy, por favor. Todo, teacher, todo. Yeah, make questions in English. Okay. To make a question in English, we normality use do or toys. It is normality put and they bend it on the question before they suffer. Obvious. Okay, gracias. Como nos dice acá, Yuri, to make a question in English, para hacer una pregunta en inglés, normalmente usamos el do o el does. Ya lo sabemos, right? It is normally put at the beginning of the questions. Normalmente ponemos al inicio de la cada pregunta, ¿verdad? Do you, does he, does she, do we? Y tenemos lo que es el affirmative. You speak Spanish. La oración afirmativa. Tú hablas español. You speak Spanish. Y la pregunta es, do you speak Spanish? ¿Hablas español? Vamos a ver. Marlene Castillo, ayúdanos con la siguiente. Donde dice, you will see. You will see that the add to do at the beginning of the affirmative sentence the make in question we use do when the subject is I am, you, we, or they. Ok, en este caso sabemos de que cuando nosotros vemos y le agregamos un do al inicio de la oración afirmativa para hacer la pregunta, usamos el do cuando el sujeto es I, you, we, or they. Y tenemos affirmative que es he speaks Spanish, he speaks Spanish. Él habla español y la pregunta es, does he speak Spanish? ¿Habla él español? Entonces vemos ahí la estructura. Aquí lo vemos ya en su forma, en una de sus estructuras. Short answers with do or does. And, in questions we use do or does. It is possible to give short answers to the right questions on the follow. Tenemos ciertas preguntas acá que son súper importantes. Le vamos a pedir a Victoria que nos lea the sample questions, short answers affirmative and short answers negative. Así que Victoria, ahí con voz de locución, you have. All right, go ahead. Do you speak English? Yes, I do. No, I don't. Do I need a dictionary? Yes, you do. No, you don't. Do you both speak English? Yes, we do. No, we don't. No sé si esa se mencionaba así, esa de voz. Okay. Do they speak English? Yes, they do. No, they don't. Does he speak English? Yes, he does. No, he doesn't. Does she speak English? Yes, she does. No, she doesn't. Does it have four legs? Yes, it does. No, it doesn't. All right, that's good. Thank you, Victoria. That's great. So when people ask you, Victoria, do you speak English? What would you answer? Victoria, do you speak English? No, I don't. No, usted diga lo contrario. Yes, todavía no. Todavía no. Bueno, usted dígale, do you speak English? Yes, I do. Okay. Hablemos inglés. No, quiero practicar un poco el español. So you can say that. All right, that's good. All right, thank you, Victoria, that's actually great. Y vemos acá los ejemplos, como Victoria los acaba de leer súper bien en inglés, no lo vamos a leer nuevamente, pero vemos acá the short answers, yes, I do, no, I don't, yes, you do, no, you don't, we don't, y así, ¿verdad? Entonces vemos que cada, las primeras personas, primera y segunda persona es yes, I do, yes, you do, no, I don't, you don't, right? Y vemos que para las terceras personas, en este caso es das. ¿Y cuáles son las terceras personas? A ver, le quiero preguntar a Lizeth. Lizeth, ¿cuáles son las terceras personas en los pronombres? He, she, or, and it. He, she. He, she, and it. Ajá, excelente. Muy bien.
Excellent. That's the attitude. So we work in that. Yes, you can do it. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos otros ejemplos que son importantes. Por ejemplo, do you both speak English? Refiriéndose a dos personas. Esta palabra both significa ambas. Hey, ¿ambos ustedes hablan inglés? Yes, we do. Oh, no, we don't. Do you speak English? Yes, they do. No, they don't. Does he speak English? ¿Habla él inglés? Yes, he does. No, he doesn't. Acuérdense que hay personas que dicen, teacher, he does, no, es, no se pronuncia does, se pronuncia does. O sea, como que fuera una A y la O y la E, nada que ver, ¿verdad? Por eso es que el inglés tiene esa variante, de que hay que saber pronunciar y que la palabra es distinta. ¿Cómo es que se decía horario en inglés? ¿Quién me dice cómo se dice horario? ¿Cómo se decía horario? ¿Alguien lo dijo por ahí? Casual. What? What? Casual. Es casual. Casual. No, pero lo hizo bien, muy bien, excelente, Raúl. Hablamos schedule. Usted ve y cómo se escribe. Y va viendo que dice es schedule. ¿Y cómo es schedule? No, es schedule. Lo que pasa es que la pronunciación tiene una variante. A esto se le llama la fonética. De ahí tenemos que conocer, ya con ustedes, ya si ya ve usted que ya maneja el inglés bien fluido, ya si va a comenzar ya a ver un poquito más de fonética. Entonces, ya después, puro británico, vamos a estar hablando ahí. La fonética es importante porque nos ayuda a poder pronunciar palabras de una manera adecuada. Entonces, vamos con la fonética. O sea que esto se va a descontrolar. Muy bien, vamos con la siguiente parte. Let's go with the next part. Create yes, no questions using the words in parentheses. Write the answers. Lo que vamos a hacer a continuación, le voy a tomar foto para que ustedes lo puedan ver también en el chat. One second, please. A ver. One second. Okay, I just like take it because the exercise 1, 2, and 3. Y el ejercicio 4 and 5. So we have specifically 5 exercises. One second. Lo estoy subiendo al grupo en este momento. Vamos a ver aquí. Vamos a formar grupos y con sus compañeros, with your classmates, you're going to formulate and complete the statements. Van a formar las oraciones. Por ejemplo, la primera es create yes no questions using the words in parentheses. Write the answers. You work company. Entonces, ¿cómo puedo crear una pregunta aquí? ¿Trabajas en una compañía? Yes, I... ¿Qué? Do. Ah, ok, ok. Pregunta número 2. They check products. ¿Ellos revisan los productos? No. That's... En este caso, como si es they, sería do o don't. Do. Ah, no. Ajá, ¿cómo está el no? Pero la pregunta sería does they sería como es plural. Tendría que ser do. Cuando es singular, es das. Okay. Bien, vamos a formar los grupos y usted va a completar estos 5 ejercicios. Tenemos la 4, usted forma la pregunta y la respuesta. Y así sucesivamente. Así que, you can check this information in the chat. Let's go back y formamos los grupos. En este momento, vamos a hacerlos de... Ok, ladies, let's go.
Okay, Mary. We're in groups, Mary. Marty Martinez. Marty. Ocupado. No, es cuando es para ellos. Dos. Es. El dos, quiero ver. En terceras personas. No, they don't. Y la number three, we listen customers, sería yes. Yes, we... Yes, we don't. Dos, we. Dos, we. Number. Para ti, sí, es tú. Estamos de acuerdo. En las primeras tres. Hola, Victoria. Sí. Hola, es que tengo duda en esa. En la tercera. Es que ya. Teacher, me ayuda, es que ya me perdí. ¿Dónde se ocupa el does y el do? Siempre me he causado eso en inglés. El does. Ok, el does es para tercera persona. El do es para los demás. O sea que el does, cuando usted se recuerde del does, solo se va a acordar de he, she y it. Y por ejemplo, algún nombre en singular que equivale a una tercera persona. Does Samuel speak English? Yes, he does. Does she go to the movies? Yes, she does. Ok. Hoy sí, compañera. Sí. Entonces, según ustedes, yes. Yes, we do. Uh-huh. Así es, yes. Ok, vamos al número 4. Quiero ver acá se me sale. I buy new material. Material, creo que se dice. I buy new material. Yes, I do. Yes, I do. Ok, de acuerdo. Y la number 5 dice Milena, Pablo de Sin Low. Ahí sí va el das, ¿verdad? ¿Verdad? Exacto. ¿Verdad? Yes. Design. Yes, y, I. Y luego, ¿cómo se dice en inglés? Design, quiero verlo. No. Ay, creo que nos tenemos que acordar de las letras en inglés. Hola. Ok, lean la oración, por favor. Can you read it, la anterior? Number 5, teacher. Yes. Milena and Pablo de Sin Lao. Vamos a ver. Si es design logos, ¿cuántos no. son? Milena y Pablo, ¿cuántos son? Ahí va el dozen. Ahí va dozen. Pero, ¿y si son dos? ¿Es plural? Si solo fuera uno, ¿es singular? Entonces, es do. Es do, porque son dos. Si solo fuera Milena, entonces sería, ¿Does Milena design logo? Ah, ok. Vamos
Sí, entonces, yes, they do. Exacto, así dijo el teacher, porque no podía ser, ¿cómo es? Dijo que no sería, o sería plural o singular. Creo que es yes, I do. Porque dice yes al inicio. No. O yo creo que sí. Yes, I do. La otra. ¿Qué sería? Does. Pero ahí es, entiendo yo que es plural nada más. Estilo y nunca sabe quedar ahí. Y también. Correcto, das es en plural. Y aquí pero son para dos. Terceras personas, ¿verdad? Mi amor. ¿Cómo? Mi amor. Es para terceras personas, el das. Buen punto. Chicas, ayúdennos. Das Milena en Pablo Design Logo. Logo Design. No es logo design, no. No, design logo. Design logo. O solo sería do, ¿verdad, Lizeth? Ajá. Creo que sí tiene razón. Ajá. Milena and Pablo design logo. Yes, we do. Sería yes, they, ¿verdad? Ah, they do. Yes, they does. No, porque no es tercera persona en plural. Ah, sí, sí, sí. Yes, they do. ¿Sí o no, Ticho? Les estaría dando la respuesta. Háganlo y después lo socializamos. Ok, listo. Pues chequeamos, chicas. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Yes. Do the work company. Yes, I do. En el material que es este, ustedes lo logran ver. ¿Sí? Ahí está en la pregunta. ¿Por? La respuesta también dice no hay don. ¿En la 2? En la 4. Ah, la 4. Es... Pero si te fijas aquí te decía yes. Ajá. Pero aquí dice, o sea, yo en el material que suben ahí, dice no. No hay don. Ok. No se pero, logra ver, pero... Es una plantilla del teacher. Esa es la lámina del teacher, ¿verdad? Sí, esa es la lámina del teacher. Ajá.
terrible esa situación. Por Dios. Pero así es este mundo. Ok, muy bien, vamos a responder el trabajo que han realizado, the work that you have done. Veo que ya todos tienen la respuesta, vamos a ver. Así que let's work with the following exercise right now. Así que prepárense, get ready with this, and let's practice. Ok, number one, ustedes me van dando la respuesta. You give me the answers. Number one, what do you think it is? ¿Cómo va la primera? Do you work company? ¿Cómo? Do you work company? Okay, do you work in the company? Okay, and the answer is, what is the answer? Yes, I do. Yes, I do. Of course. Yes, I do. Hasta ahí sería tu número. Okay, número dos. Número dos. No sé, dato. Okay, ¿cómo sería la pregunta dos? Perdón, la pregunta. Does they check product? En este caso, does es para tercera persona, he, she, it. Entonces sería. Do they check product? Check the product. Ok, muy bien. Como es plural, es do. Entonces sería, do they check the product? Y la respuesta es. No, they don't. Ajá. No, they don't. Muy bien. Número tres. Número tres. Vamos con la número tres. ¿Cómo sería la número tres? Ayuden, que esta no me la puedo yo. Hello. No sé. Do we listen to a customer? Okay, do we listen to, estoy escribiendo, mire, permita. Okay, do we listen, él te hace pregunta. Customers. Ellos mismos hacen la pregunta y escuchamos a los clientes. O sea, este es así aparece, no es que like ha hecho yo, así está la pregunta. Suena rara, pero sí es verdad. Y entonces quizás le dice, yo me imagino que la oración era así como que, mira, y le dice al compañero usted, hey, y de verdad, escuchamos a los clientes. Y la respuesta es. Yes, we do. Yes, we do. Entiendo, pues sí, porque no, ni caso le hacemos, ¿no? ¿Verdad? Es ahí como, atención al cliente, imagínense lo de atención al cliente. Es un reto, de verdad. Atención al cliente. Es un challenge. Ok. Vamos con la siguiente. Nos queda así. Todos están así, ¿verdad? Todos lo tienen así. ¿Marlene? Sí, todos lo tienen así, dice Marlene. Ah, va, muy bien. Excelente, excelente. Victoria también. Hasta mejor, dice. Ah, ok, muy bien. Ahí está mejor. Ok, good. That's good, right. Vamos con la número cuatro. Let's go with the number four here. ¿Cómo sería la número cuatro? How this would be? ¿Cómo comienza la pregunta? ¿Se siente simple? Do you
Esta es una pregunta en primera persona. Cuando usted se consulta algo, bueno, ¿y compro esto o no lo compro? Entonces, la pregunta es, ¿do I buy new material? ¿Compro nuevo material nuevo? Y la respuesta puede ser, ¿cómo puede ser la respuesta? Yes, I do. O no, I don't. Ajá. Ok, muy bien. Sí, sí, mejor lo compro, ¿verdad? O de repente decimos que no, y o se nos olvida y hey, no compré esto, right? That is. Number five. Vamos con la número 5. Con la número 5. Yes. Número 5. ¿Do Milena and Pablo design logo? Mm-hmm. And do Milena and Pablo? That's Milena and Pablo, that's dating logo. A ver. Muy bien. Good. Excellent. ¿Do Milena and Pablo design logo? Y la respuesta es logos. Yes, they do. Yes, they do, right? Exactly. So we can see here. Entonces, así lo hace. Muy bien, ya para finalizar, vamos con la siguiente actividad. Vamos con la última para finalizar. One second. Let me show you here because we need to conclude with this activity. So please wait a moment. Vamos con esta de cierre. Vamos a tener unos minutitos para poder realizarla. Y va a ser la siguiente. It says, turn, create a questionnaire of 5 questions and ask the questions to a different classmate. Answer her answers and share it with everybody. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir 5 preguntitas rapidito acerca de lo que usted quiera preguntar. Por ejemplo, yo le puedo decir a Karina, do you listen to rap music? Y él me va a contestar, yes I do o no I don't. Le puedo preguntar yo a Gloria, Gloria, do you go to the park? Yes, yes I do. Okay. Yes. Le puedo preguntar a Mari Martínez, Mari Martínez, do you play video games? Ella me pregunta, yes, I do o no, I don't. Entonces, vamos a trabajar en esta parte, en este momento, 5 preguntas. Haga 5 preguntas sencillas y las vamos a compartir con el grupo de una manera brief, ¿ok?
Ok, mientras culminamos el ejercicio, vamos a pasar la asistencia and then we conclude the class today, all right? Thank you for the effort. Felicitarlos por el esfuerzo, realmente ha estado muy bueno. Vamos a pasar la asistencia y decimos Carmen Lisset Rivas. Present, teacher. Thank you. Denia Guadalupe Cruz. Dina Esther Mayen. Denia Teresa Cepeda. Present, teacher. Gloria. Present, teacher. Thank you. Gustavo Alonso Zamora. Joana Bernadette de Paz. Karen Elizabeth Hernández. Karina Arquí Gómez. Present, teacher. Thank you. Y Néstor Alejandro. María Fermelinda Martínez. Present, teacher. Thank you. María Julia García. Present, teacher. Thank you. Mario Alfredo. Marlene Elizabeth Castillo. Present, teacher. Thank you. Nelson Amilcar Hernández. Raúl Otoniel Beltrán. Present, Mr. Thank you. Teresa Guadalupe. Victoria Stephanie, ¿se encuentra por acá? Present. Thank you. Yancy Catalina. Present. Thank you. Y Yuri. Present, teacher. Thank you so much, right? Guys, because of the time, we're going to, well, continue working in the next activity. Voy a pedirles que si pueden escribir en el grupo las preguntas para revisarlas. Escriban unas tres por cada uno para revisar la estructura, que me llama mucho la atención, y podamos hacer los comentarios respectivos. Entonces, vamos a hacer eso de una manera sencilla. Usted escribe sus preguntas, las escribe en el chat, ¿verdad? Así que, and that will be part of the class. Thank you so much for this opportunity because we are like ready to learn. And we did a great job. So, así que gracias. Yes? Por el chat de WhatsApp o acá mismo. Por el de WhatsApp, por el de WhatsApp. Ahí tengo más libertad de revisarlo ahí. Así que agradecerles y felicitarles realmente su esfuerzo. Tan rápido pasado el tiempo. Bueno, hoy tenemos dos interacciones. Tenemos Karina. So, Karina se queda hoy en los 10 minutos, y luego tenemos la participación de Yuri. Así que, thank you guys, have a beautiful night to everybody, rest, descansen, y nos veremos mañana, y vamos saliendo para que nos quedemos de una vez con Karina. Así que, gracias. Ok. Entonces, sería, quiero ver, ok, go ahead. Ok, goodbye. Bye, teacher. Nice. Good night, teacher. Thank you. It's a pleasure. Goodbye. Goodbye. Jancy, thank you. Okay, muy bien. Okay, Karina, welcome. Bienvenida. ¿Cómo estamos, Karina? Thank you. Me gusta su motivación y que siempre participe en clase. Eso es muy bueno. Me llama mucho la atención. Diga sí, porque le va a ser muy bueno. Ok, vamos a practicar un poquito, Yancy, algunas oraciones que he visto con el uso del do y el das, porque veo que hay ciertas dudas ahí. A ver, vamos con el do y el das. Bueno, para empezar, usamos do con los siguientes pronombres, que los que están acá. No sé si lo puede ver, sí, ¿verdad? ¿Lo ve? Do you see it? Yes. Sí. Ok, entonces tenemos do y das. Tenemos do. Sí, lo veo. Ok, los pronombres que usamos para do es yo, nosotros usamos do, we, you, ustedes y ellos. Entonces, para estos pronombres usamos el do. Cuando usamos das, usamos para him, para she y para it. Para estos tres utilizamos lo que es el das. Okay.
vamos a formar unas preguntas. Por ejemplo, yo digo, do you study English? ¿Estudias inglés? Yes, I do. Ajá, vamos a ver. Yes, I do. Ajá, entonces, yes, I do. Do you study English? Si yo quiero decir que si ella, does she, quiero decir que si ella juega videojuegos y yo quiero decir que no, ¿cómo sería en inglés que ella no? ¿Juega ella videojuegos? No. No, no she doesn't. No. She doesn't. Okay, no, she doesn't. Good. Juan y Frank visitan a su abuela. Y si yo quiero decir que sí, ¿cómo sería? Yes, they do. Veamos cuáles son los pronombres. I do, we do, they, ellos. Entonces sería, si estoy preguntando Juan y Frank, entonces la respuesta sería sí, ellos y visitan, o sea, ellos visitan. Entonces la respuesta sería yes, they do. Ajá, muy bien. Yes, they do. Sí. Porque estamos hablando de un plural, ¿verdad? Estamos hablando de más de dos personas. Si fuera solo una, por ejemplo, si yo dijera, does Sammy study French? Does Sammy study French? ¿Sammy estudia francés? ¿Cómo sería acá? Yo quiero decir que no. ¿Cómo puedo decir yo que él no? No, he don't. Como es tercera persona, no. Si es singular, tercera persona, ¿cómo sería? No, he don't. Does. Y doesn't. Diga conmigo, doesn't. Doesn't. Ajá, entonces decimos, no, he doesn't. No, he doesn't. Entonces, no, acuérdese de que cuando usted, cuando mencione does, como este que está aquí arriba, usted acuérdese de que cuando mencionen singular, o sea, singular, entonces usted va a recordar de he, she y it. Entonces singular, entonces es tercera persona. Ahí como lo estipula la estructura. Vamos con la siguiente. Do you work? Yo le pregunto a usted, do you work? ¿Y cuál sería la respuesta? Yes, I do. Yes, I do. All right. Yes, I do. Muy bien. Muy bien. Veo que sí, ya vamos manejando muy bien la estructura. Ok, vamos a ver. Ahora quiero que usted me formule unas preguntas. Mencione una pregunta. Hágame una pregunta y yo la respondo. Yo hice una aquí. Teacher, do you eat with fish? O sería, do you... do you eat fish? Pizza? No, fish, pescado. Fish. ¿Pescado o cómo? Pescado. Sí. Okay, do you eat fish? Do you eat fish? Yes, I love it. Yes, I do. Delicious. Can you
Do you cook fish? Do you cook fish? Yes. Oh, great. That's great because you eat fish. You cook fish. That's good. Okay, ¿qué otra pregunta tiene? Do you go to the park every day? En este caso sería, mi respuesta sería no. No, I don't. Podríamos decir de que a veces, en inglés a veces es como sometimes. Okay. Aparte, a veces voy, a ver si cuando tengo tiempo, una vez, dos veces por semana, o a veces ninguna. Yeah. Ok, vamos a ver esta. Next. Marlene, pues podemos empezar con el nombre de una persona. Yes. Sí, también se puede. That's Marlene. Oh, that's Marlene. Do you English class? You like English? That's Marlene English class? No. English class. Does Marlene like English class? ¿Le gusta a Marlene la clase de inglés? La respuesta sería yes. She doesn't. Yes, she does. Yes, she does. Muy bien. Vamos con la última. Sería. Victoria, no, probemos con la del I. Raúl, exercise weekend. That's Raúl exercise on weekend. Y la respuesta, suponiendo que no, sería no. Muy bien, excelente. Great job. No, o, no, o también puede ser no, he does not. También, ¿verdad? Le vamos a hacer más pequeñito. Exactamente. Podemos utilizarlo de la toma. Ya sea forma contractada o no forma contractada. Muy bien. Excelente. Great job. Thank you. Okay, thank you so much for joining. Le agradezco muy bien y felicitarla porque hoy sí ya nos hizo la estructura muy bien. So that is the way. So continue working hard. Continúe siempre trabajando de la mejor manera, ¿ok? In practice. Thank you. Okay. Goodbye. Good night, sir. You too. Thank you. Let's correct with that. Let's work with the following structures. Hello, Yuri. Hi, teacher. How are you? Good? Yes.
Okay, thank you for coming back, right? Okay, ¿estamos listos ya para la práctica? Are you ready? Okay. Let's go with that. Okay, good. Vamos a hacer una práctica acerca de las oraciones en ya sea con do y does, right? Empiezo yo haciendo preguntas y usted me responde ya sea con do y does, right? So for this one, we'll start with this way. Okay. Usamos do para los pronombres I, you, we, you, and they, right? Entonces, el do siempre se ocupa para estos cinco pronombres. I, you, we, you, they. Y el does es exclusivo para he, she, it. Okay? That is going to be the structure. Entonces, como la parte de la estructura. Entonces, vamos a trabajar con esto. Quiero comenzar con una pregunta. Okay. Y la pregunta es, si fuera en negativo, ¿cómo respondería esta pregunta? Do you travel to Brazil? Sería, no, I don't. Excellent. Ajá, no, I don't. Y el puntito siempre, ¿verdad? Entonces, do you travel to Brazil? No, I don't. Ok, vamos con la siguiente. Yo quiero preguntar, hey, ¿ve ella televisión? Does she watch TV? Y yo quiero decir, yes. ¿Sí? ¿Cómo sería? Sería, yes, I do. Yes, I do. Veamos la pregunta. Check the question. Sería, yes, does she watch? No, she dance. Entonces sería, yes, she? Dance. Yes, yes, she does, of course. Yeah, that's good. Pero si yo quiero hacer esta pregunta. Y si yo pregunto, y la respuesta es negativa, does Daniela go to church? Sería, ¿es Daniela de church? No recuerdo qué significa teacher. Church es iglesia. Oh, cierto. Yes. Sería. ¿Y es negativo? ¿Cómo sería? Yes, she doesn't. ¿Cómo? ¿Eso sería no? Oh, perdón, cierto. No, she does. She doesn't. She doesn't. Doesn't. El negativo es yes, she doesn't. Doesn't. No, she doesn't. Vamos a ver, no, pero si yo quiero escribir, por ejemplo, retroceder, vamos a ver. Vamos a retroceder. Yo quiero preguntar, por ejemplo, do Juan, okay, do Juan and Pedro travel to US? Si es afirmativo, ¿cómo sería? Sería, yes, they, no, yes, they do. Muy bien, excelente, Yuri. Okay. Y si yo quiero escribir esta oración en negativo, ¿cómo sería? No, he does. ¿En negativo? No, she. No, he. Does. Doesn't. Ok. Y ponemos el punto. Entonces tenemos no, he doesn't. Muy bien. Uy, uy. Sorry. No, that's.
No, he doesn't, right? En este caso, muy bien, lo hizo muy bien. A ver, dígame una pregunta, formúleme una pregunta en inglés. Do you play your basketball? Do you play? Your basketball. Basketball. Sí. Ajá, entonces sería, do you play? Basketball. Do you play basketball? Uh-huh. Mi respuesta sería, yes, of course. Yes, I do. Ahí está, mire. Yes, I do. I play basketball. Ok. Perfect. Yes. ¿Qué más? Do you like... No. Do you have a pet? Do you have a pet? Ok, good question. Yes, I do. Y entre paréntesis puedo decir, I have two dogs. Wow. And a bird. Tengo dos perros y un pajarito, un periquito. Ajá. O algo así. Ajá, es un pájaro, yes. Son unos cafecitos, como de castillo. Oh, yeah. My pet. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Next question. Veamos. Do you... Do you like ejercicio? ¿Cómo okay. se dice? Si le gusta hacer ejercicio. Ah, do you like to exercise? Exercise, exacto. Mi respuesta es yes, I do. In parentheses, every day. Ahí está, miren. Ok, yes, I do. Good questions, buenas preguntas. Perfect. That's good, yes. Excellent. Ok, the last question, la última, vamos con la última. Vemos. A ver. Vamos a ver si se me ocurre otra. Okay, inténtelo. Try, you can do it. Do you play soccer? Okay, do you play soccer? Okay, do you play soccer? La respuesta sería, well, yes, I do. Okay, yes, I do. That is my answer. Okay, muy bien, Jordi. I have seen that you have improved about this part. Veo que ha comprendido bastante bien la estructura de las preguntas. Respetando el yes, I do, el no, I don't, si va el doesn't, si va el do, el does, si va el do, si va el don't. Ha comprendido muy bien la estructura. No sé, ¿algún comentario de esto? Pues hasta el momento. ¿Siente que la ha comprendido bien? Sí, la verdad es que sí. Ok, muy sí, bien. Sí, entiendo más que entiendo perfectamente cuando está en singular, de tercera persona. Y creo que en base a lo que es el do y el das, está más que todo en aprenderse la regla para poder hacer cualquier pregunta. Bien elaborada, claro. Excelente. Esa es la actitud. Entonces, uno de los consejos that I can give it to you es que cuando haga alguna cosa, escriba como una pregunta y trate de darle una respuesta. Por ejemplo, ¿cómo puedo formular esta pregunta? Ok, do you have free time? ¿Tienes tiempo libre? ¿O do you have bonus? Entonces, usted va usando, formulando las preguntas en sus actividades cotidianas y ya después va a ser bastante fácil porque usted va a saber cómo responder. Ah, ok, yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. Y así vamos con la estructura paso a paso. He comenzado a poner en práctica eso con cuando estoy colocando el producto y estoy leyendo la etiqueta del producto y me quiero preguntar algo, trato de hacerlo en inglés, mas sin embargo todavía me cuesta un poco. Bueno, pero ya es un gran avance sin duda, el simple hecho de que comience a formular nos indica muchas cosas, así que bueno, le felicito por eso y gracias por el espacio. Okay, thank you for the time. And also with the practice. Okay, see you tomorrow in class. Thank you. Thank you.
Thank you. Have a beautiful night. Good night, teacher. Thank you. Bye. Bye-bye.